Jugo de limón. Un programa antioxidante. Hoy se cumplen 35 años desde que Página 12 salió a la calle. Hay que decirlo también, es una pena que este número tan alto, ¿no?, para un medio de comunicación con tanta relevancia en este país, justo haya llegado acompañado por un conflicto gremial, bueno, que esperamos que se solucione, ¿no?, que sus trabajadores obtengan una remuneración que les permita, bueno, vivir tranquilos. Yo empecé en ese diario en el 87, apenas 2 meses después que salió a la calle. Y hoy salió un suplemento especial con notas del pasado, con notas sobre derechos humanos que han salido en diferentes épocas del diario. Y bueno, la mía, que se llama Eve, el ruido y el silencio, yo quería compartir un par de párrafos con ustedes de esa nota. Porque contiene, fue publicada el 6 de agosto del 2016, ¿no? Y me permitió, releyéndola hoy, me permitió reinstalarme, y los invito a que se reinstalen, aunque fue una experiencia bastante fuerte, en el 6 de agosto del 2016. Ya entonces el macrismo había mostrado todos los dientes, ya era una pesadilla en agosto del 2016. Ya había habido aumentos de tarifas, ya había habido represiones sangrientas, ya no quedaba duda de que todo lo que habían dicho en campaña era mentira y que era gente que había gozado durante todo ese verano del 2016 despidiendo a los grasitas, ¿no?, a la grasa que le llamaban a los empleados estatales. Habían revisado los Facebook, los perfiles de Facebook, para ver quién era kirchnerista, y muchos se habían empezado a cambiar sus perfiles. Era como una especie de semiclandestinidad a la identidad política de mucha gente, de muchos militantes, porque no tenían modales, se quejaban de los modos del kirchnerismo, pero vaya, si ellos tenían modales, ¿no? Fueron bestiales desde un principio. Y en esos días de agosto habían ordenado el arresto de Eve. Incluso llegaron a querer detenerla, y los que impidieron... yo recuerdo haber estado en la puerta de Hipólito Yrigoyen en ese día. Bueno, una multitud impidió esa detención. Imagínense ustedes, ¿no?, detener a Eve de Bonaccini. ¿A dónde habían llegado en unos meses de gobierno de tener la manija, ¿no? Y bueno, me instalé en ese clima opresivo de aquel agosto del 2016. En ese momento se estaba organizando el ruidazo, un primer ruidazo, porque era una manifestación contra las políticas macristas salvajes, y había habido marchas, pero habían sido reprimidas salvajemente, sangrientamente, y no había forma de protestar, así que se estaba organizando ese ruidazo, de ahí el título, Eve, el ruido y el silencio, ¿no? Porque no nos quedaba otra que el ruido para hacernos escuchar en un gobierno que no era de derecha. No sé por qué ahora hablamos de derecha y de ultraderecha si lo que vivimos durante el macrismo fue ultraderecha. Porque yo recuerdo la espalda de Pablo Piovano en una de las marchas, ¿no? Tenía como 10 agujeros de balines, eso de la derecha. La persecución, eso es la derecha. Entonces, bueno, quiero leerles dos párrafos. El primero, arrancando de esta idea del ruido y de que, y dice la nota, estaba pensando en esto que les estoy contando, cuando me enteré que estaban por detener a Eve y salí para la plaza. Entonces, unas palabras sobre Eve y el silencio. Ella fue la que siempre lo rompió.
Ella fue el gran ruidazo argentino desde hace 40 años. Ella siempre dijo lo indecible, lo que por buenos modales, por educación, por corrección política, por conveniencia, por hipocresía, depende del caso, muchos otros no dijeron. Eve es una desmesura de luchadora, la que le corresponde a este país en proporción con sus tragedias. Ella es el grito que quedó vibrando para siempre. Ella y sus palabras y sus palabrotas son el filo que siempre rasga el silencio. Milagro, Cristina y Eve son, además de todo lo otro que son, voces en alto, y son mujeres los blancos elegidos para el escarmiento. Mujeres con feminidades que no se corresponden con la expectativa del poder global, patriarcal, clasista. Las tres dicen lo que ese poder prefiere mantener en silencio y no hablan por sí mismas, hablan por otros. La nota seguía describiendo esa opresión que se vive en los totalitarismos. El macrismo fue una forma de totalitarismo y nunca habrá otra posibilidad para esa fuerza política, porque no tienen pudor, tienen esa seguridad de clase y la seguridad de que da el dinero para atropellar a cualquiera, no tienen ningún prurito ni ningún obstáculo en sus conciencias para separar lo justo de lo injusto. Y recordaba en la nota aquella imagen que nos había quedado grabada desde la dictadura, ese cartel que estaba en el obelisco y que decía "el silencio es salud". Y encontraba un paralelismo entre el silencio en el que siempre nos sumergen los totalitarismos, sean de facto o elegidos, porque también hay totalitarismos que son elegidos en elecciones, como lo fue el nazismo y como lo fue el macrismo, por ejemplo. Y la diferencia entre las democracias, donde hay ruido, donde hay confusión, donde hay críticas, donde la gente dice verdades y dice disparates, pero ese es el riesgo de la libertad, que hablen todos, que se crucen las voces. Ese desorden tiene que ver con la libertad. Cuando hay silencio es la paz de los cementerios. Y eso es lo que proponen los totalitarismos en cualquier época. Y después me encontré con que, yo les he comentado acá que tengo en proceso un libro que se llama La lengua suelta, que habla del contrarrelato de mi carrera periodística. Por supuesto que lo menciono en el libro. Hay un ensayo de Haris Qureshi, un escritor británico-pakistaní, que se llama Las lenguas sueltas. Yo trabajé con eso en taller muchos años, pero también recordaba haberlo escrito en una nota, y era en esta nota, que decía, en su ensayo de lenguas sueltas, Qureshi, repasando el patrón disciplinador de los totalitarismos, dice que, en parte, la historia del siglo XX es la historia del silencio. Y explica cómo minorías sociales, étnicas, raciales, y a veces hasta mayorías, se han sido silenciadas siempre, sistemáticamente, para dejar en pie solo un punto de vista, el oficial. Qureshi complejiza el tema porque entrecruza el mandato del silencio político con el vínculo personal íntimo que cada quien tiene con la palabra. Dice él, en el centro de todo hay algo más. La persona que no quiere oír sus propias palabras es la persona dueña de ellas, la que las ha fabricado en el interior de su cuerpo, pero que tiene y no tiene acceso a ellas, que es su prisionero, su cárcel y su ley. Si queríamos crear un sistema autoritario bien completo, en el que no hubiera lenguas sueltas, habría de ser aquel en el que los sueños estuvieran controlados. Esto es lo que dice Qureshi, y lo que yo creo que me parece más interesante de esta nota, porque sigue valiendo y seguirá valiendo en términos de nuestras propias palabras. Por eso yo muchas veces insisto en que hay que hablar,
A los que dicen, como escuché que se dijo ayer o hoy en la radio, que cuando uno hace críticas es porque juega para el macrismo, la verdad, eso no tiene ninguna entidad, es una cizaña barata, es una chicana inaceptable, porque la libertad, la democracia por la que todos hemos peleado, por la que todos hemos luchado, tiene que ver con esto, con el ruido que hace las diferentes voces cuando se expresan, tiene que ver con, no con el aturdimiento, sino con que cuando hay libertad para hablar, cuando hay libertad para expresar, y esto tiene que ver con la sociedad en su totalidad, pero también tiene que ver con una fuerza política democrática, hay que bancarse que la gente hable. Acá no existen, o por lo menos no estamos formando parte de una fuerza política ni de un frente político que donde entre o donde pueda caber ese tipo de extorsión, ¿no? Si tenés algo para decir o para criticar, cállate la boca. Cállate la boca o te voy a acusar de que estás jugando para la oposición. No hay lugar para ese tipo de... Digamos, esta persona puede decir lo que quiera, por supuesto estoy diciendo que todo el mundo puede hablar, pero se banca la respuesta también, se banca la respuesta. Cualquiera que hable en público, tiene que bancarse que le contesten. Porque si el que habla en público, si el que tiene el manejo de la palabra pública, cree que no va a tener respuesta, bueno, ya estamos mirando y ya estamos teniendo un tipo de pensamiento que no coincide con la idea que todos nosotros tenemos de la democracia. La democracia implica este tipo de ruidos, y por suerte implica este tipo de ruidos, porque el silencio nunca fue ni será salud.